Buenas, bienvenido a mi canal de YouTube. Bueno, pues aquí sigo con mis pajaritos. Vale, ya están muchos terminando la muda, otros todavía no. Ahí, como estáis viendo, le acabo de echar su pienso. Mirad, se han ido flechas ahí, todo como el pienso. Y ya, como estáis viendo ahí, ya hay algunos que están casi terminados. Mirad este. Ese, lo bien que se me está pigmentando. Mirad lo rojito que está, a comparación de los otros. ¿Vale? La verdad que ya está casi terminado. Luego tengo ahí también de los últimos. Ahí está, ese amarillito. Mira, tiene su manchita roja del pigmento. Y nada, este vídeo. Lo que voy a enseñar es lo que quiero hacer, ¿vale? Quiero ya empezar a limpiar un poco lo que es el aviario y a organizar un poco los pájaros, sobre todo este testero que tengo aquí, ¿vale? Que es donde tengo aquí los jilgueros, las parejas, y ahí tengo yo las hembras de cardenalito. Y lo que voy a hacer es eso, voy a limpiar toda esta pared entera, ¿vale? Toda la pared que hay aquí entera. Ya voy a limpiar ahí que tengo cuatro jaulas. Las voy a limpiar y desinfectar y voy a empezar ya a organizar aquí este testero. Aquí voy a poner lo que son los cardenalitos y los mixtos, ¿vale? De cardenalitos. Lo voy a poner aquí y lo que voy a hacer es eso. Voy a limpiar la jaula y conforme vaya limpiando la jaula voy metiendo pájaros y voy organizando, ¿vale? Porque aquí, en este lado, aquí tengo los mixtos de cardenalitos, ¿vale? Ahí tenéis un F1 macho y hembra, ¿vale? Lo tengo ahí y lo que voy a hacer es pasarlo al otro lado. Y aquí en este testero lo que voy a hacer es ya empezar a seleccionar los canarios con los que me voy a quedar y ver cuál es el que tengo posibilidades de, si por casualidad este año hay concurso aquí en la Carlota, pues a ver cuál es el de los que podré presentar, ¿vale? Con el tema esto de la ley de bienestar animal, pues está la cosa complicada y no sé yo si se hará o no se hará el concurso. Y yo ya llevo muchos años que solo participo aquí en mi pueblo, ¿vale? Y ya está, aquí tengo yo los canarios, ¿vale? Más que mirar, me encanta ahí, algunos ya como van cogiendo el tono rojo intenso. ¿Vale? Luego tengo nevado muy bonito. Ese es muy bonito, lo que pasa es que tiene mucha nevadura, pero de tamaño y forma me gusta. ¿Vale? Y hay otros que también que son de trabajo, como este naranjita que tengo ahí. ¿Vale? Ese todavía tengo que seguir trabajando, si me lo quedara, metiéndole otra vez rojo. Y ya está. Así que nada. Vamos a empezar el vídeo y lo haré en dos partes, ¿vale? El vídeo. Haré una parte dejando limpia, desinfectada toda esta pared, ¿vale? Con su jaula y ya dejo todo organizado aquí. Y luego ya por el otro vídeo que haré, pues será ya esta pared y esta jaula también dejarla limpia y desinfectar, ¿vale? Junto con la isla, que es donde tengo, esta es la isla que tengo aquí en medio, que aquí está el resto de los jilgueros mayores que tengo ahí, ¿vale? Los dos que he sacado este año, que es un clásico portador y uno mutado. Ahí están los dos, mirad, ahí están los dos que todavía no tienen su madroño, pero bueno, poquito a poco ya se van viendo más grandes de tamaño también, ¿vale? Y ahí están los únicos dos jilgueros que he podido sacar este año. La verdad que es decepcionante. A ver si el año que viene consigo sacar alguno más, ¿vale? Y aquí pues tengo machos de cardenalito, que los tengo aquí, los machos de las hembras que tengo aquí abajo, ¿vale? Ahí tengo las hembras, ahí tengo aquí en este lado cuatro hembras y aquí otras cuatro hembras. Y de cardenalitos, pues también decepcionante, porque solo consigo sacar tres. He sacado dos hembras, ¿vale? Y una está allí, una hembra, y otra hembra que la tengo allí en aquella esquina,
¿vale? Y luego un machito. Es lo único que he sacado este año. Y luego mixtos de cardenalito, pues así he sacado, no sé yo, si han sido 5 o 6. Hay uno que se me escapa, que es este, mira, esta. Que como he mezclado huevos de F3 también, pues yo creo que esta es una hembra F3. Pero claro, no estoy seguro. La verdad es que ha salido preciosa la pajarita, mira qué bonita. Yo creo que sí, porque los F2 de mito de cardenalito no me ha salido nunca ninguno así. Así que lo mismo, tengo suerte y es un F3 que se me había perdido el huevo y puede ser. ¿Vale? Y ya está. Pues esta isla también la limpiaría, pero esto ya sería en el siguiente vídeo. Este vídeo lo voy a hacer eso. Voy a hacerlo en dos partes. Así que me voy a poner con la primera parte, que es limpieza y desinfección de toda esta zona que tengo aquí, ¿vale? Esta zona que tengo aquí con sus jaulas, bebederos, comederos, todo limpio y desinfectado, y organizo aquí los cardenalitos y los mixtos, ¿vale? Así que nos vamos viendo. Vamos a empezar el vídeo. Bueno, aquí tengo cuatro jaulitas que las voy a limpiar, ¿vale? Ya tengo los comederos, los bebederos aquí, que los dejé ayer con agua y lejía. Y esto lo voy a lavar ahora también. Y vamos a seguir organizando la vial. Tengo ya las cuatro, ahora limpitas, las tengo ahí organizadas. Ahora lo que voy a hacer, pues voy a sacar ya estas jaulas. ¿Vale? Voy a desmontar estas jaulas que tengo aquí. La voy a sacar ahí fuera también para que le dé el solecito, aprovechar la mañana que hace fresquito, para que le dé un poquito el solecito a los pajaritos. Y ya me he ido con el testero a limpiarlo, a desinfectarlo, ¿vale? Toda esta zona, yo lo dije. Así que, manos a la obra. Esto lo va a pegar y descolgarlo. Visto, ya tengo todo desmontado, lo rápido que ha sido, ¿vale? Tengo la pared libre. Y lo que he dicho antes, ¿no? Aquí lo que tengo son 3 listones de madera, y ahí es donde tengo que enganchar la jaula, ¿vale? Y ahí pues tengo los ángulos, esto casero, donde va enganchado una de las planchas, donde va a apoyar el rollo de papel. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, voy a barrer un poco la pared y voy a limpiar el suelo, ¿vale? Y ya pues lo limpio con agua lejía, pongo las jaulas que os he enseñado que ya las tengo preparadas, limpio las planchas, pongo papel y voy ya empezando a organizar. Así que, mano a la obra. Pues así voy a tirar ahora un rato, así que voy a dejar un rato enfocando a los pajaritos. Limpiar las paredes con agua de lejía.
Bueno, pues voy a seguir, ¿vale? Y ahora enseño cómo va quedando. Bueno, ya tengo la pared repasada y limpia. La verdad que me va tocando tenerla que pintar, ¿vale? Pero bueno, este año lo vamos a dejar así. Y ya está. Ahora voy a ir limpiando la bandeja donde van los rollos de papel y poniendo las aulas. ¿Vale? Ahora voy a poner el rollo de papel y como ya no tengo más jaulas para limpiar, lo que voy a hacer es organizar. Como os dije, aquí van lo que son los cardenalitos y los mitos de cardenalitos, lo voy a poner aquí en este tercero, ¿vale? Así que voy a ir echando las hembras que tengo en aquella jaula, las paso aquí y ya tengo las dos jaulas para limpiar, para ponerlas aquí arriba, ¿vale? Y así voy haciendo sitio y voy organizando. Bueno, pues voy a continuar. Ahora nos vemos. Bueno, ya tengo más o menos organizado. Ahí le tengo los comederos ya limpios también. Sus comederos con su comida. Y lo voy a hacer primero. Voy a pasar aquí que tengo machos de cardenalito. ¿Vale? Estos machitos. Los voy a quitar de aquí. Porque esta jaula tengo que dejar vacía. Ya que aquí voy a poner los otros jilgueros mayores. ¿Vale? Los voy a pasar aquí. Y voy a sacar estos cardenalitos, los machos, los voy a desparasitar, le voy a echar la gotita en el cuello, ya aprovecho que los tengo que coger, le echo su gota en el cuello y los paso aquí, ¿vale? Así que vamos a seguir. Bueno, pues aquí tengo el primer macho de cardenalito, ¿vale? Un poquillo de disco. Y os voy a explicar qué es lo que hago. Ahora le voy a echar lo que es la gota para desparasitarlo, ¿vale? De los piojos. Yo lo que hago es utilizo Frontline. Lo que sí, al ser para perros, es muy fuerte y tenemos que tener mucho cuidado. Así que yo lo que hago, como no tengo una jeringuilla de insulina donde poderle medir la dosis, pues lo que hago es que con la punta de ¿vale? Del goteador, no sé si lo estoy viendo, con la punta del goteador lo que hago es que lo froto y ya está. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer este y ya pues el resto lo hago y cuando lo tenga ya todo ya os enseño cómo ha quedado, ¿vale? Bueno, pues aquí está el macho, un macho de cardenalito clásico, ¿vale? Está un poquillo estropeado de pluma porque está con la muda, pero bueno, vamos a ver. Lo que yo le hago es que lo cojo de aquí, ¿vale? A soplo y donde está la vena le froto el producto, ¿vale? No sé si lo podremos llegar a ver. Vamos a ver. Ahí, ¿vale? Le froto y ya está. ¿Vale? Así con todo. Bueno, pues voy a seguir y ahora os enseño cómo queda. Yo ya tengo los machos que tenía ahí en la voladera, ¿vale? Que tengo aquí 6 machos. He puesto aquí 4, 2 mutados en ágata, 2 clásicos, están ahí, y aquí están los otros 2, el cara cortada que está ahí, el clásico. ¿Vale? Ahora mismo voy a meter estos machos, y ahora voy a coger a la hembra, y así ya me se quedan 2 jaulas vacías para terminar de rellenar el testero este, ¿vale? Bueno. Pues la misma operación, ahora cojo la hembra, le echo su gotita y la hembra la dejo aquí.
en este lado, están vacías, ¿vale? Que serían 6 hembras lo que tengo adultas. Bueno, pues ya tengo aquí el resto de las hembras también, desparasitadas, ¿vale? Yo ya he aprovechado de que como los tengo que coger, le he hecho su gotita para prevenir, ¿vale? Como ya sabéis, yo utilizo también el producto Stone, que es para los piojos, que no hay que coger los pájaros para nada, se le echan el agua y se desparasitan. Pero ya como los tengo que estar cogiendo, pues ya aprovecho y más vale prevenir. Bueno, pues ya como estáis viendo, aquí ya tengo otra, aquí tengo 4 hembras, ¿vale? Ahí tengo hembras mutadas, y ahí tengo las otras 2 hembras, que serían las 6 hembras que tengo adultas, ¿vale? Ya se me han quedado las 2 jaulas vacías donde estaban estas hembras, las voy a limpiar y ya pues voy a seguir organizando, ya pongo los mixtos de cardenalito que tengo, ¿vale? Bueno, pues voy a seguir, ya los voy enseñando. Bueno, pues ya tengo las otras 2 jaulas limpias, me faltan los comederos que los estoy secando, ¿vale? Y ya lo voy a dejar hasta aquí, no lo voy a poner las 2 jaulas que me faltan arriba, ya que todavía hace muchísima calor, ¿vale? Y quiero que estén los pájaros bien. Así que de momento voy a organizar con estas 6 jaulas que tengo aquí, ¿vale? Ya como habéis visto, tengo ya los machos y las hembras aquí. Y ahora lo que voy a hacer es repartir los mixtos que tengo de cardenalito, que los tengo aquí en este testero, ¿vale? Y voy a pasar todas las parejas que tengo que hacer, las paso aquí y ya está. Bueno, pues voy a hacer la misma operación, voy a echarle su gotita y ahora os enseño cómo queda. Bueno, pues ya tengo esto acabado, ¿vale? Ya como he dicho antes, voy a dejar la parte de arriba sin poner, porque como todavía hace mucha calor, pues voy a esperar hasta primero de septiembre y ya luego ya pongo la que le falta. Pues ya tengo aquí todos los cardenalitos y los mixtos de cardenalito, ¿vale? Los tengo aquí, ya desparasitados, ya con su comida, con su agua, ¿vale? Y nada, lo he organizado. Como estáis viendo, aquí tengo 2 F1 de mixto de cardenalito a hembra en esta jaula. A ver si conseguimos que se pueda ver mejor. Ahí, estas son 2 mixtitas F1 de cardenalito, ¿vale? Allí lo he organizado, he puesto machos, que son, aquí en esta jaula he puesto 2 F2 de mixto de cardenalito, que uno sería este primero que está aquí, ¿vale? Ese sería un F2, y acá que hay allí es otro F2, en el siguiente, lo que se está viendo enfrente, ¿vale? Ahí, F2. No están pigmentados porque no le estoy echando pigmento, ¿vale? O sea, están con su color natural, está cobrizo. No he querido echarle pigmento por no dañarle el hígado, como supuestamente esto los tengo yo para mí, para investigar, pues no quiero echarle pigmento. Y el resto, los 3 que hay ahí, pues son 3 F1 de mixto de cardenalito. O sea, lo estoy sacando lo que es para sacar los F1, he utilizado machos de cardenalito, ¿vale? Machos de cardenalito por una canaria en ágata. Y mirad, ahí tengo yo esa F2 que ¿no ves? Que canta, mira cómo canta. ¿Ustedes creen que esa es una hembra o un macho? ¿Eh? Mira. Eso es lo que me tiene a mi mosca, porque este año ninguna de las mixtas me han puesto. Entonces no he podido probar si realmente pisan o no, ¿vale? Son fértiles o no. Pero bueno, ya lo seguiremos observando. Pues eso, aquí tengo mixtos, aquí tengo también cardenalitos y he metido también un mixto, un F1, ¿vale? Más o menos lo he repartido en jaulas de metro, he metido 5, en este caso, los machos, han sido 5 y 5. Pues aquí tengo los machos de cardenalitos, mutados y portadores y clásicos, ¿vale? Y aquí tengo hembras de cardenalita, que aquí me han cabido las 4. ¿Vale? Ahí hay 4, hembra Bruno, Ágata,
Y aquí, pues me han cabido, aquí tengo yo una F2, Mixta F2, que es aquella que está allí. Es la que está allí. Esa que se ha ido para allá. Es que no sé si se puede ver bien. No me quiero acercar, porque si me acerco es que ya sí que no lo vemos. Una F2, ahí tengo también una F1, que lo tengo allí en aquella esquina. Ahí está, mírala. Una F1, hembra. Y luego dos hembras, de cardenalita, ¿vale? Aquí y allí, pues, tengo aquí el resto de los machos, ¿vale? De cardenalito, de Venezuela. Aquí tengo portadores, ¿vale? Pues así es organizar el testero. Ya tengo el testero este limpio, desinfectado, ¿vale? Esta va a ser, lo voy a hacer en dos partes, porque no me da tiempo ya terminar. Así que esta parte, pues organizo aquí, como habéis visto, los cardenalitos y los mixtos, que lo quiero dejar aquí en esta parte, ¿vale? Aquí en la isla, pues quiero dejar los jilgueros, que aquí tengo una parte de jilgueros, ¿vale? Y abajo quiero poner la otra parte, pero ahora mismo lo he tenido que dejar aquí, como estáis viendo, porque aquí ya, una vez que desinfecte esta zona de aquí, ya quiero organizar también los canarios con los que voy a trabajar para el año que viene, y por si hay alguno que me pueda servir para presentarlo al concurso, ¿vale? Así que nada, aquí están los canarios que están comiendo. Mirad qué bonitos están. Verdad que están muy bonitos. Y ya está. Ya, como he dicho, voy a hacer dos partes. Esta es la primera. Y ya haré la semana que viene la segunda parte. Terminaré ya de limpiar y desinfectar a diario, ¿vale? Ya termino de organizar los pájaros. Y ya está. La comida, pues os voy a explicar otra vez lo que están comiendo. De momento, ahora mismo lo que están comiendo es el gris, que como siempre os digo, el gris primordial. Eso no le puede faltar en todo el año, ¿vale? Un poquito de pasta, pienso, ¿vale? Y tengo dos comederos de mixtura variada. Eso es lo que están comiendo ahora mis pajaritos, todos. Canarios, jilgueros, cardenalitos, mixtos, todos tienen la misma comida. Y como veis, pues de vez en cuando le pongo su verdura y su fruta, ¿vale? Ahora después le pondré un poquito de sandía, como le estoy poniendo estos días, para que así se hidraten los pájaros y pasen mejor la calor. Bueno, pues lo dicho. Si os ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, dale a like, ¿vale? Y si queréis ver cómo van los pajaritos y lo que hago, pues suscribiros al canal y así lo vais viendo todo, ¿vale? Bueno, pues un saludo y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Stop. Un momento, que me he equivocado. Que he dicho que le estaba poniendo a todas las mixturas, ¿vale? Pero es esto, a los que tengo aquí en la voladera, que a esos están comiendo su pienso y su pasta, ¿vale? Ahí tiene pasta que le acabo de poner, de la que ha sobrado de lo que he ido quitando. Ahí tiene su gris, su pienso, su pienso, su pasta, ¿vale? Aquí en la voladera los canarios comen pienso y pasta. Así que ahora sí que ya puedo acabar el vídeo, ¿vale? Bueno, pues me despido. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós. Bienvenidos al universo GPT, ChatGPT como negocio. Universo GPT es el producto más innovador y completo para el mercado hispanohablante. ¿Quieres ser parte de la vanguardia en inteligencia artificial? ¿Quieres ser el primero en ofrecer un servicio que nadie más tiene? Universo GPT es el único producto de su tipo, diseñado para ayudarte a mejorar tu negocio en línea. Nuestro producto cuenta con módulos para negocios, redes sociales, email marketing, posicionamiento SEO y creación de contenido. Todo esto en español y completamente integrado.
Sí, lo escuchaste bien. Todo lo que necesitas para que tu negocio en línea sea exitoso, lo encontrarás en Universo GPT. Nuestros compradores obtienen más de 4.000 prompts con indicaciones precisas para obtener las mejores respuestas de ChatGPT. Esto significa que tendrás el apoyo necesario para mejorar tus estrategias de marketing y atención al cliente, lo que se traducirá en una mejor experiencia para tus clientes y por ende más ventas para ti. Y eso no es todo. También te entregaremos 150 bonos con apps, videos, cursos, herramientas de WordPress, pack de imágenes, pack de audios y pack de videos, totalmente descargables y editables. De esta manera tendrás todo lo que necesitas para comenzar tu propia agencia de creación de contenido, utilizando Universo GPT de manera inmediata. Pincha en el enlace web que tienes en la descripción de este vídeo y no pierdas la oportunidad de ser parte de este cambio tecnológico y mejorar tu negocio. No te quedes atrás.